la afición. Sí, está muy al ritmo, ¿no? ¿Ya? Sí. Una, dos, tres. Está. Con... Sí, allá. Ahí está. Estamos. Felicidades. No se te contenta con la Yo creo que el primer pie. Adelante. Pues bienvenidos todos a nuestra banda. Muchas gracias, muchas felicidades. Bien, vamos a proceder pues a bendecir el restaurante Boteros. Así mientras nos calmamos. Cuando en la iglesia de Dios bendecimos algo, este restaurante, un carro, un avión, una medalla, la oración que hacemos nunca es por el carro, por el restaurante, por el avión, no, la oración siempre es por las personas. Nunca por las cosas. Entonces, bendecir es una palabra que viene a significar decir bien de alguien, bien decir bien de alguien. Vamos a hacer una oración en que bendecimos a Dios, decimos bien de Dios, que nos da los medios para hacer una vida agradable. Le pedimos que nos bendiga, que diga bien de nosotros. Y muchachos, pedimos en la oración que todo el que salga de acá, al salir, diga bien de ustedes. Y si Dios dice bien de ustedes, y los que salgan también, pues ya la hicieron. Por otra parte, como Dios no es el Dios de los flojos, sino el Dios de los vivos, después de la oración viene el echarle ganas, ¿eh? Porque si no, pues no. Dios es el Dios de los vivos, no es el Dios de los flojos. Hay que hacer las cosas bien, para que cuando salgan de verdad, salgan encantados